toca remontar en estas últimas jornadas, ¿no? Ganarlo todo y esperar. Sí, tenemos que pensar ahora ya el partido. Tenemos el Barcelona y claro, y queremos ganar, volver a ganar ahora. ¿Ha sido un palo duro, ha sido una derrota muy dolorosa la de Zaragoza o ya estáis totalmente recuperados? No, claro que un poco ha dolido porque ha sido al final un buen partido por una reacción muy fuerte del equipo. Y por eso creo que el equipo podía merecer un poco más. La sensación de si el Sporting juega como jugó en la segunda parte de la Romareda, sí se puede lograr el objetivo. Sí, por eso salimos también con confianza. Y esto ya pasó. Y tenemos otro partido delante y tenemos que hacerlo bien. ¿Qué supone para ti recibir este premio? Es lo que pienso que un poco lo de todos, ¿no? Y si estamos bien y si esto va a un defensa, el equipo lo está haciendo bien todo y por eso pienso que podemos seguir bien. ¿Crees que es posible que el Sporting gane los cuatro partidos? Creo que podemos hacerlo y seguro lucharemos por eso. Y claro que hay rival también y no será para nada fácil. ¿Y el objetivo ahora mismo, tú crees, el objetivo realista es alcanzar al Huesca? El Rayo con la victoria de ayer lo tiene muy bien, ¿no? Teóricamente sería intentar recortarle 3 puntos al Huesca. Sí, y antes de todo tenemos que ganar nosotros. Y por eso es importante fijarnos bien en el partido y que lo más importante de todo. Decía el míster que a él personalmente le gustaba jugar los partidos antes que los rivales, no después. El otro día os tocó jugar ya sabiendo, porque sabíais que el Huesca había ganado. ¿Tú también prefieres lo que pasa este fin de semana, jugar primero vosotros y luego que ellos sepan ya lo que habéis hecho? Sí, yo también creo que es mejor. Vale, le vamos a... Si lo gana le puede meter un poco de presión, ¿no? Y por eso creo que es mejor. El otro día lo sabíais, ¿no? O sea, cuando salís al campo sabéis que el Huesca ya ha ganado. Sí, vale, lo saben todo. Con la victoria de ayer del Rayo ante Granada, no sé si viste el partido, pero ¿ya das por hecho que al Rayo no se le puede alcanzar? ¿Te descartas? Vale, creo que tiene una buena ventaja ahora y tienen todo casi hecho, vamos, y dependerá todo de ellos. ¿Cómo viste tú la acción del primer gol? Del Zaragoza, me refiero. Baraja, después en la prensa incluso decía que le dio la sensación de que el árbitro había pitado antes de que el balón entrara. ¿Cómo lo viste tú? Ya, que había pitado era claro, porque lo escuchamos todo y nos quedamos un poco con duda, ¿no? Por eso. Pero no sé si cambió de idea o no sé si le habló con el línea, vamos. No podemos saberlo nosotros, pero vale, puede pasar y vamos adelante. ¿Para ti es falta? ¿Te hace falta Borja Iglesias? Ya, creo que sí, vamos, porque cuando empuja con las dos manos y uno, un defensa se va al suelo y otro está en pie, y creo que sí, pero puede pasar, como he dicho, y ya pasó. Y reaccionamos muy bien y creo que entonces podamos merecer más. Vais a pelear por el ascenso directo, quedan 12 puntos y todavía son mucho en juego. Si hay que jugar un playoff de ascenso, ¿tú ves al equipo preparado para afrontarlo con garantías? Y viendo la imagen del otro día, ¿ves al equipo preparado para, a todos los efectos, también psicológicamente, afrontar un playoff? Sí, seguramente sí, porque creo que ahora, pero lo más importante es concentrarnos en el partido del sábado y creer hasta el final, porque seguro que lo lucharemos y después, si será el playoff, no es tan mal, vamos, bueno, tenemos nuestras posibilidades. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.